Siempre sobre el tema del COVID-19, Cecia, se ha confirmado primero dos hondureños positivos de COVID-19, esto en Italia. La cónsul general de Honduras en Italia, Giselle Canaguati, ha confirmado este día los primeros dos casos de hondureños contagiados con el coronavirus en el país europeo. En Italia, la diplomática ha indicado que ambas personas se encuentran en aislamiento domiciliario en el norte de Italia y que los connacionales pues están estables. Es por ello que los médicos han determinado dejarlos en sus viviendas y se les está dando seguimiento. Solo para actualizar datos, ya se confirman los primeros dos hondureños positivos de COVID-19 en España.